va a ser el nuevo programa de Momoy México Vlog. Ese programa va a estar dirigido para lo que viene siendo YouTube. Vamos a estar hablando de lo mismo que se trata el vlog de Momoy México. Como ustedes saben, ya hemos estado durante 2 años en este programa hablando sobre Momoy, lo que acontece en la vida de Momoy, lo que han sido todos sus shows, sus giras, sus aventuras, contactando y haciendo entrevistas con fans de Momoy, los famosos Momoís. También estaremos entrevistando a nuevas idols, cubriendo convenciones, tratando de cubrir más eventos de Momoy como lo hemos estado haciendo durante estos 2 años en el blog. Y pues desde este mismo show vamos a empezar a traer a los primeros invitados. Vamos a invitar a nuestra primera persona, que viene siendo Kimberly Alejandro, mejor conocida como Kimu Chan, que va a ser la nueva conductora del programa, que va a estar aquí conmigo en todos los shows. Ella viene de, bueno, nació en Los Ángeles, pero su familia viene de Sinaloa. Habla perfectamente el español y pues, Kimu Chan, vente para acá. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Kimu Chan. Kimu Chan, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años, acabo de cumplir los 20 años. Ella también ha presenciado ya eventos de Momoy, ha participado en varias convenciones, tiene muchísimo conocimiento en lo que viene siendo J-Rock, Anime Music y muchísimas cosas más. Aparte de hablar un gran japonés para mi parte. Ella va a estar con nosotros apoyándome en lo que va a ser las entrevistas con la gente, porque va a haber mucha gente que va a hablar japonés, inglés y todo eso. Y pues esta chica me va a ayudar, porque realmente lo que yo quiero ahorita es enfocarme en el español para ustedes, para que ustedes puedan comprender todo lo que está pasando. Y pues en las entrevistas, pues ella tiene un poco más práctica en todo esto y pues me va a hacer mucha falta esta chica, Bueno, vamos a presentar a nuestra segunda presentadora del programa, conocida como Yulisa o Pika Chica. Es una super fanática de Pokémon, pero vente por acá, ándale. Hola, me llamo Pika Chica. Hola. Yulisa es otra chica que ya ha estado en eventos de Momoy, que ya ha participado en conciertos de Momoy. Esta chica también habla gran parte japonés, habla perfectamente inglés, ella nació aquí, tiene toda su vida hecha aquí. ¿Qué edad tienes? Tengo 25 años. Tiene 25 años. Ella ya ha visitado también Japón, ha estado en Akihabara. ¿Qué nos cuentas de Akihabara en primer lugar? Ay, está muy amazing. Como verán, eso es verdad. Ella no habla mucho el español, no, pero está haciendo mucho el esfuerzo para poderlos apoyar a todos ustedes en nuestros países latinos. Sí. Igual Kimberly, no está acostumbrado mucho a lo que es el español, pero también se está esforzando mucho para este nuevo proyecto, para que todos los Momoís y toda la gente que le gusta el anime en general, aquí no solo hablaremos de Momoís, sino también estaremos en todo lo que vino siendo la cultura Akibakei. Kimberly, bueno, ya a lo que se enfoca el programa, Momoy, ¿cuál fue tu primer concierto de Momoy y qué fue lo que sentiste? Mi primer concierto de Momoy fue en Anime Vegas el año pasado. Durante el concierto me encantó todo. Yo practiqué mi otage. Yo no soy momoísta, pero me encanta el otage, me gusta mucho. Todo el mundo estaba muy feliz, todos muy activos definitivamente. Me encantó, me gustó mucho y pues me gustó mucho, quedé sorprendida, la verdad que quedé sorprendida. Tú tuviste una autógrafa de Momoy, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se portó Momoy contigo en ese momento? Se portó muy buena conmigo, muy dulce, muy linda, me gustó mucho su personalidad conmigo, me encantó. Es muy dulce ella, la verdad que sí, es muy dulce. Bueno, Pika, tu primer contacto que escuchaste